El maestro japonés Nanin dio audiencia a un profesor de filosofía. Nanin sirvió té, llenó la taza de visitante y siguió sirviéndola. El profesor observó el desbordamiento, hasta que no pudo contenerse más. Alto. La taza está demasiado llena, no entrará más. Nanin dijo, ¿cómo esta taza? Estás lleno de tus propias opiniones y especulaciones. ¿Cómo puedo mostrarte el zen a menos que primero vacíes tu taza? Has llegado a una persona aún más peligrosa que Nanin, porque una taza vacía no es suficiente. La copa debe romperse por completo. Incluso vacío, si estás allí, estás lleno. Incluso el vacío te llena. Si sientes que estás vacío, no estás vacío en absoluto. Estás ahí. Solo el nombre ha cambiado. Ahora te llamas a ti mismo vacío. La taza no servirá en absoluto. Tiene que romperse por completo. Solo cuando no es así, se puede verter el té en usted. Solo cuando no lo está, no hay necesidad de verter el té en usted. Cuando no lo estás, toda la existencia comienza a fluir, toda la existencia se convierte en una lluvia desde todas las dimensiones, desde todas las direcciones. Cuando no lo es, lo divino es. La historia es hermosa. Seguramente le sucedería a un profesor de filosofía. La historia dice que un profesor de filosofía llegó a Nanin. Debe haber venido por las razones equivocadas porque un profesor de filosofía, como tal, siempre se equivoca. Filosofía significa intelecto, razonamiento, pensamiento, argumentación. Esta es la forma de equivocarse, porque no puedes estar enamorado de la existencia si eres polémico. El argumento es la barrera. Si discutes, estás cerrado. Toda la existencia se te cierra. Entonces no estás abierto y la existencia no está abierta para ti. Cuando discutes, afirmas. La afirmación es violencia, agresión y la verdad no puede ser conocida por una mente agresiva. La verdad no se puede descubrir mediante la violencia. Puedes llegar a conocer la verdad solo cuando estás enamorado. Pero el amor nunca discute. No hay discusión en el amor porque no hay agresión. Y recuerda, no solo ese hombre fue profesor de filosofía, también eres el mismo. Cada hombre lleva su propia filosofía, y cada hombre a su manera es un profesor, porque profesas tus ideas, crees en ellas. Tienes opiniones, conceptos y debido a opiniones y conceptos tus ojos están apagados, no pueden ver. Tu mente es estúpida, no puedes saber. Las ideas crean estupidez porque cuantas más ideas hay, más agobiada está la mente. ¿Y cómo puede saberlo una mente agobiada? Cuantas más ideas hay, más se parece al polvo que se ha acumulado en un espejo. ¿Cómo puede el espejo reflejarse? ¿Cómo puede reflejarse el espejo? Tu inteligencia está cubierta por opiniones, el polvo, y todos los que tienen opiniones están destinados a ser estúpidos y aburridos. Por eso los profesores de filosofía son casi siempre estúpidos. Saben demasiado para saber nada. Están demasiado agobiados. No pueden volar por el cielo, no pueden tener alas. Están tan en la mente que no pueden tener raíces en la tierra. No están anclados a la tierra y no son libres de volar hacia el cielo. Y recuerda, todos sois iguales. Puede haber diferencias de cantidad, pero todas las mentes son cualitativamente iguales, porque la mente piensa, discute, recopila y acumula conocimientos y se embota. Solo los niños son inteligentes. Y si puede conservar su infancia, si la reclama continuamente, seguirá siendo inocente e inteligente. Si acumula polvo, se pierde la infancia, la inocencia ya no existe. La mente se ha vuelto embotada y estúpida. Ahora puedes tener filosofías. Cuantas más filosofías tengas, más lejos estás de lo divino. Una mente religiosa es una mente no filosófica. Una mente religiosa es una mente inteligente e inocente. El espejo está limpio, el polvo no se ha acumulado y todos los días se realiza una limpieza continua. Eso es lo que llamo meditación. Este profesor de filosofía llegó a Nanin. Debe haber venido por razones equivocadas. Debe haber venido para recibir algunas respuestas. Aquellas personas que están llenas de preguntas siempre están en busca de respuestas. Y Nanin no puede dar una respuesta. Es una tontería preocuparse por preguntas y respuestas.
Nanin puede darte una nueva mente, Nanin puede darte un nuevo ser, Nanin puede darte una nueva existencia en la que no surgen preguntas. Pero Nanin no está interesado en responder a ninguna pregunta en particular. No le interesa dar respuestas. Yo tampoco. Debes haber venido aquí con muchas preguntas. Seguro que así será, porque la mente da origen a preguntas. La mente es un mecanismo de creación de preguntas. Aliméntelo con cualquier cosa, sale una pregunta y le siguen muchas preguntas. Dale una respuesta, inmediatamente lo convierte en muchas preguntas. Estás aquí, lleno de muchas preguntas, tu taza ya está llena. No es necesario que Nanin le eche té, ya estás desbordado. Puedo darte una nueva existencia, por eso te he invitado aquí. No te daré ninguna respuesta. Todas las preguntas, todas las respuestas son inútiles, solo un desperdicio de energía. Pero puedo transformarte, y esa es la única respuesta y esa única respuesta resuelve todas las preguntas. La filosofía tiene muchas preguntas, muchas respuestas, millones. La religión tiene una sola respuesta. Cualquiera que sea la pregunta, la respuesta sigue siendo la misma. Buda solía decir que si saboreas el agua de mar de cualquier lugar, el sabor sigue siendo el mismo, el sabor salado de la misma. Todo lo que preguntes es realmente irrelevante. Responderé lo mismo porque solo tengo una respuesta. Pero esa única respuesta es como una llave maestra, abre todas las puertas. No se ocupa de ningún candado en particular, cualquier candado y la llave lo abre. La religión tiene una sola respuesta y esa respuesta es la meditación. La meditación significa cómo vaciarte. El profesor debió estar cansado, caminando lejos, cuando llegó a la cabaña de Nanin. Y Nanin dijo, espera un poco. Debe haber tenido prisa. La mente siempre tiene prisa y la mente siempre está en busca de realizaciones instantáneas. Para la mente, esperar es muy difícil, casi imposible. Nanin dijo, te prepararé té. Te ves cansado. Espere un poco, descanse un poco y tome una taza de té. Y luego podemos discutir. Nanin hirvió el agua y empezó a preparar el té. Pero debe haber estado mirando al profesor. No solo el agua estaba hirviendo, el profesor también estaba hirviendo por dentro. No solo la tetera estaba haciendo sonidos, el profesor estaba haciendo más sonidos dentro, parloteando, hablando continuamente. El profesor debe haberse estado preparando. ¿Qué preguntar? ¿Cómo preguntar? ¿Por dónde empezar? Debe haber estado en un monólogo profundo. Nanin debe haber estado sonriendo y mirando. Este hombre está demasiado lleno, tanto que nada puede penetrarlo. No se puede dar la respuesta porque no hay nadie que la reciba. El huésped no puede entrar a la casa, no hay espacio. Nanin debe haber querido convertirse en un invitado en este profesor. Por compasión, un Buda siempre quiere convertirse en un invitado dentro de ti. Llama de todas partes pero no hay puerta. Incluso si rompe una puerta, lo cual es muy difícil, no hay espacio. Estás tan lleno de ti mismo y con la basura y todo tipo de muebles que has reunido en muchas, muchas vidas, que ni siquiera puedes entrar en ti mismo. No hay espacio, no hay espacio. Vives justo fuera de tu propio ser, solo en los escalones. No puedes entrar dentro de ti mismo, todo está bloqueado. Entonces Nanin sirvió té en la taza. El profesor se sintió incómodo porque Nanin estaba sirviendo té continuamente. Estaba desbordado. Pronto se derramaría por el suelo. Entonces el profesor dijo, «Detente. ¿Qué estás haciendo? Ahora esta taza no puede contener más té, ni una sola gota. ¿Estás loco? ¿Qué estás haciendo?» Nanin dijo, «Lo mismo es tu caso. Estás tan alerta para observar y darte cuenta de que la copa está llena y no puede contener más. ¿Por qué no eres tan consciente de ti mismo? Estás rebosante de opiniones, filosofías, doctrinas, escrituras. Ya sabes demasiado. No puedo darte nada. Has viajado en vano. Antes de venir a mí, debería haber vaciado su taza, luego podría verter algo en ella. Pero te digo, has llegado a una persona más peligrosa. No, no permitiré una taza vacía, porque si la taza está ahí, la llenarás. Eres tan adicto y te has habituado tanto que no puedes permitir que la taza esté vacía ni por un solo momento.
En el momento en que ves el vacío en cualquier lugar, comienzas a llenarlo. Tienes tanto miedo al vacío, tienes tanto miedo. El vacío parece la muerte. Lo llenarás con cualquier cosa, pero lo llenarás. No, te he invitado a estar aquí para romper esta taza por completo, de modo que aunque quieras no puedas llenarla. El vacío significa que no queda taza. Todos los muros han desaparecido, el fondo se ha derrumbado. Te has convertido en un abismo. Entonces puedo verterme en ti. Mucho es posible, si lo permite. Pero permitir es arduo, porque permitir tendrás que rendirte. El vacío significa rendición. Nanin le estaba diciendo a ese profesor. Inclínate, ríndete, vacía tu cabeza, estoy listo para servir. Ese profesor ni siquiera había hecho la pregunta y Nanin había dado la respuesta, porque realmente no hay necesidad de hacer la pregunta. La pregunta sigue siendo la misma. Me preguntes o no, sé cuál es la pregunta. Muchos de ustedes están aquí, pero yo sé la pregunta, porque en el fondo la pregunta es una. La ansiedad, la angustia, el sinsentido, la futilidad de toda esta vida. No saber quién es usted. Pero estás lleno. Permíteme romper esta taza. Este campo de meditación va a ser una destrucción, una muerte. Si estás listo para ser destruido, algo nuevo saldrá de él. Toda destrucción puede convertirse en un nacimiento creativo. Si estás listo para morir, puedes tener una nueva vida, puedes renacer. Estoy aquí solo para ser partera. Eso es lo que solía decir Sócrates. Un maestro es solo una partera. Puedo ayudar, puedo proteger, puedo guiar, eso es todo. El fenómeno real, la transformación, te sucederá. El sufrimiento estará ahí porque ningún nacimiento es posible sin sufrimiento. Te surgirá mucha angustia porque la has acumulado y hay que tirarla. Se necesitará una limpieza profunda y una catarsis. El nacimiento es como la muerte, pero el sufrimiento merece la pena. De la oscuridad del sufrimiento surge una nueva mañana, surge un nuevo sol. Y cuando sientes demasiado la oscuridad, el amanecer no está muy lejos. Cuando el sufrimiento es insoportable, la bienaventuranza está muy cerca. Así que no intentes escapar del sufrimiento, ese es el punto en el que puedes fallar. No trates de evitarlo, pásalo. No intente encontrar una forma que se desvíe, no, eso no servirá. Pasa a través de él. El sufrimiento te quemará, te destruirá, pero en realidad no podrás ser destruido. Todo lo que puede destruirse es solo la basura que ha reunido. Todo lo que se puede destruir es algo que no eres tú. Cuando todo esté destruido, te sentirás indestructible, inmortal. Pasando por la muerte, pasando conscientemente por la muerte, uno se vuelve consciente de la vida eterna. En los pocos días que estarás aquí conmigo muchas cosas son posibles, pero el primer paso para recordar es pasar por el sufrimiento. Muchas veces te creo sufrimiento. Muchas veces creo la situación en la que surge todo lo que está reprimido dentro de ti. No lo empujes hacia abajo, no lo reprimas. Permítelo, libéralo. Si puedes liberar tu sufrimiento reprimido, te liberarás de él. Puedes llegar al estado de bienaventuranza solo cuando todo el sufrimiento haya sido superado, arrojado, abandonado por completo. Y puedo ver a través de ti. La llama de la felicidad está cerca de la esquina. Un vistazo y esa llama se vuelve tuya. Te presionaré de muchas maneras para que lo visites. Si fallas serás responsable, nadie más. El río fluye, pero si no puedes inclinarte, si no puedes bajar de tu estado mental egoísta, puedes volver con sed. No culpes al río. El río estaba ahí, pero tu ego te paralizó. Eso es lo que dice Nanin, vacía la taza. Eso significa vaciar la mente. El ego está allí, desbordado, y cuando el ego se desborda, no se puede hacer nada. Toda la existencia está a tu alrededor, pero no se puede hacer nada. Alrededor de la existencia, rodeado, pero no se puede hacer nada. De ninguna parte puede penetrar la existencia, has creado esa ciudadela. Vacía la taza. Más bien, tira la taza por completo. Cuando digo arroja la taza por completo, me refiero a estar tan vacío que ni siquiera tienes la sensación de estoy vacío. Una vez que sucedió. Un discípulo se acercó a Bodhidharma y le dijo, Maestro, me dijiste que estuviera vacío.
Ahora me he quedado vacío. Ahora, ¿qué más dices? Bodhidharma lo golpeó fuerte con su bastón en la cabeza y le dijo, ve y tira este vacío. Si dices estoy vacío, el yo soy está ahí, y el yo no puede estar vacío. De modo que no se puede reclamar el vacío. Nadie puede decir estoy vacío, así como nadie puede decir soy humilde. Si dices soy humilde, no lo eres. ¿Quién reclama esta humildad? La humildad no se puede reclamar. Si eres humilde, eres humilde, pero no puedes decirlo. No solo no puedes no decirlo, no puedes sentirte humilde porque el mismo sentimiento dará a luz al ego nuevamente. Esté vacío, pero no piense que está vacío, de lo contrario se habrá engañado a sí mismo. Has traído contigo muchas filosofías. Suéltalos. No te han ayudado en absoluto. No han hecho nada por ti. Es tiempo suficiente, el momento adecuado. Déjelos al por mayor, no en partes, no en fragmentos. Durante estos pocos días que estarás aquí conmigo, solo sé, sin pensarlo. Sé que es difícil, pero sigo diciendo que es posible. Una vez que conozcas el truco, te reirás de todo el absurdo de la mente que has estado cargando durante tanto tiempo. He oído hablar de un hombre, un aldeano, que viajaba en tren por primera vez. Llevaba el equipaje en la cabeza y pensaba, dejarlo en el suelo será demasiado para que lo lleve el tren, y solo he pagado por mí mismo. He comprado el billete pero no he pagado el equipaje. Así que llevaba el equipaje en la cabeza. El tren lo transportaba a él y a su equipaje, y el que lo llevara en la cabeza o lo dejara no suponía ninguna diferencia para el tren. Tu mente es equipaje innecesario. No importa esta existencia que te lleva, estás sobrecargado innecesariamente. Yo digo, déjalo. Los árboles existen sin la mente y existen más bellamente que cualquier ser humano. Los pájaros existen sin la mente y existen en un estado más extático que cualquier ser humano. Mire a los niños que todavía no son civilizados, que todavía son salvajes. Existen sin la mente, e incluso un Jesús o un Buda sentirán celos de su inocencia. No hay necesidad de esta mente. El mundo entero sigue y sigue sin él. ¿Por qué lo llevas? ¿Estás pensando que será demasiado para Dios, demasiado para la existencia? Una vez que puedas dejarlo, aunque sea por un solo minuto, toda tu existencia se transformará. Entrarás en una nueva dimensión, la dimensión de la ingravidez. Eso es lo que les voy a dar. Alas hacia el cielo, la ingravidez les da estas alas, y raíces en la tierra, un fundamento, un centrado. Esta tierra y ese cielo son dos partes del todo. En esta vida, tu llamada vida ordinaria, debes estar arraigado, y en tu espacio interior, en la vida espiritual, debes ser ingrávido y volar y fluir, flotando. Puedo darte raíces y alas, si me lo permites, porque solo soy una partera. No puedo sacarte al niño. Un niño forzado será feo y un niño forzado puede morir. Permítame. El niño está ahí, ya estás embarazada. Todo el mundo está preñado de piedad. El niño está ahí y ya lo has llevado demasiado tiempo. Hace mucho tiempo que pasó el período de 9 meses. Esa puede ser la causa fundamental de tu angustia. Que estás cargando algo en el útero que necesita nacer, que necesita salir, que necesita nacer. Piensa en una mujer, una madre, que tiene un hijo después del 9.º mes. Entonces se vuelve cada vez más oneroso, y si el nacimiento no va a suceder, la madre morirá, porque será demasiado para soportarlo. Esa puede ser la razón por la que estás en tanta ansiedad, angustia, tensión. Algo tiene que nacer de ti, hay que crear algo a partir de tu útero. Puedo ayudar. Este Samadhi Sadhana Shivir, este campamento para el éxtasis interno y la iluminación, será una ayuda para ti para que lo que has llevado como una semilla hasta ahora pueda salir de tu suelo y convertirse en algo vivo, una planta viva. Pero lo básico será que si quieres estar conmigo no puedes estar con tu mente. Ambos no pueden suceder simultáneamente. Siempre que estás con tu mente, no estás conmigo. Siempre que la mente no está ahí, estás conmigo. Solo puedo trabajar si estás conmigo. Vacía la taza. Deseche la taza por completo. Destrúyelo. Este campamento será diferente de muchas maneras. Esta noche comienzo una fase completamente nueva de mi trabajo. Tienes la suerte de estar aquí porque serás testigo de un nuevo tipo de trabajo interior.
Debo explicártelo porque mañana por la mañana comienza el viaje. Harás meditación 3 veces. Por la mañana, meditación dinámica. Por la tarde, kirtan. Y por la noche se introducirá una nueva meditación, danza derviche sufí. Todas estas 3 meditaciones son fragmentos de un todo. La primera meditación, que harás por la mañana, está relacionada con el sol naciente. Es una meditación matutina. Cuando se rompe el sueño, toda la naturaleza cobra vida. La noche se ha ido, la oscuridad ya no existe, el sol está saliendo y todo se vuelve consciente y alerta. Así que esta primera meditación es una meditación en la que tienes que estar continuamente alerta, consciente, atento, hagas lo que hagas. El primer paso, respirar. El segundo paso, catarsis. El tercer paso, el mantra, el mahamantra, oro. Sigue siendo testigo. No te pierdas. Es fácil perderse. Mientras respira, puede olvidar. Puede volverse uno con la respiración tanto que puede olvidar al testigo. Pero luego pierdes el punto. Respira lo más rápido, lo más profundo posible, lleve toda su energía, pero siga siendo un testigo. Observa lo que está sucediendo como si fuera solo un espectador, como si todo le estuviera sucediendo a otra persona, como si todo estuviera sucediendo en el cuerpo y la conciencia estuviera centrada y mirando. Este testimonio debe llevarse a cabo en los 3 pasos. Y cuando todo se detenga, y en el 4º paso te hayas vuelto completamente inactivo, congelado, entonces este estado de alerta llegará a su punto máximo. En la meditación de la tarde, kirtan, bailar, cantar, hay que hacer otro trabajo interior. Por la mañana tienes que estar completamente consciente. En la meditación de la tarde tienes que estar medio consciente, medio inconsciente. Es una meditación del mediodía, cuando estás alerta pero te sientes somnoliento. Es como un hombre que está bajo la influencia de algún embriagador. Camina, pero no puede caminar correctamente. Él sabe a dónde va, pero todo es oscuro. Está consciente y no consciente. Sabe que ha tomado alcohol, sabe que le tiemblan los pies, pero lo sabe medio dormido, medio despierto. Así que en la meditación de la tarde recuerda esto. Actúa como si estuvieras intoxicado, borracho, extasiado. A veces te olvidarás de ti mismo por completo como un borracho. A veces lo recordarás, pero no intentes estar consciente como por la mañana. No. Muévete con el día, la mitad del mediodía. Entonces estás en sintonía con la naturaleza. Por la noche, justo lo contrario de la mañana. Esté completamente inconsciente. No te molestes en absoluto. Ha llegado la noche, el sol se ha puesto, ahora todo se mueve hacia la inconsciencia. Entra en la inconsciencia. Este giro, giro sufí, es una de las técnicas más antiguas, una de las más contundentes. Es tan profundo que incluso una sola experiencia puede hacerte totalmente diferente. Tienes que girar con los ojos abiertos, al igual que los niños pequeños giran, como si tu ser interior se hubiera convertido en un centro y todo tu cuerpo se hubiera convertido en una rueda en movimiento, una rueda de alfarero en movimiento. Estás en el centro, pero todo el cuerpo se mueve. Empiece lentamente, en el sentido de las agujas del reloj. Si alguien siente que es muy difícil moverse en el sentido de las agujas del reloj, muévase en sentido antihorario, pero la regla es moverse en el sentido de las agujas del reloj. Si algunas personas son zurdas, es posible que lo sientan difícil. Pueden moverse en sentido antihorario. Y casi el 10% de las personas son zurdas, por lo que si encuentra que en el sentido de las agujas del reloj se siente incómodo, muévase en el sentido contrario a las agujas del reloj, pero comience en el sentido de las agujas del reloj y luego sienta. Con los ojos abiertos, empieza a moverte. La música estará ahí, lenta, solo para ayudarte. Al principio muévete muy despacio, no vayas rápido, muy despacio, disfrutando. Y luego, poco a poco, vaya más rápido. Los primeros 15 minutos van despacio, los segundos 15 minutos rápido, el tercero 15 minutos más rápido, el cuarto 15 minutos, simplemente completamente loco. Entonces trae toda tu energía. Conviértete en un remolino de energía, perdido por completo en él, sin presenciar, sin esfuerzo para observar. No intentes ver. Sé el remolino, sé el remolino. 1 hora.
Al principio, es posible que no pueda estar de pie tanto tiempo, pero recuerde una cosa. No se detenga solo, no deje de dar vueltas. Si siente que es imposible, el cuerpo se caerá automáticamente, pero no se detenga. Si te caes a media hora no hay problema, el proceso está completo. Pero no te engañes a ti mismo, no te engañes. No creas que ahora estás cansado, así que es mejor detenerte. No, no tome una decisión de su parte. Si estás cansado, ¿cómo puedes continuar? Caerás automáticamente. Así que no te detengas. Deja que el propio remolino llegue a un punto en el que te caigas. Cuando te caigas, tírate boca abajo, y será bueno que tu estómago esté en contacto directo con la tierra. Ahora cierra los ojos. Acuéstate en la tierra como si estuvieras acostado sobre el pecho de tu madre, un niño pequeño acostado sobre el pecho de la madre. Vuélvete completamente inconsciente, y este giro te ayudará. Da vueltas intoxica el cuerpo. Es algo químico, te intoxica, para ser exactos. Es por eso que a veces puede sentirse mareado como un borracho. ¿Qué le pasa al borracho? Escondido detrás de tus oídos hay un sexto sentido, el sentido del equilibrio. Cuando tomas cualquier bebida, cualquier cosa alcohólica, cualquier droga intoxicante, va directamente al asiento del equilibrio en el oído y lo perturba. Por eso un borracho no puede caminar, se siente mareado. Lo mismo ocurre con los remolinos. Si giras, de verdad, el efecto será el mismo. Te sentirás intoxicado, borracho. Pero disfruta, esta borrachera vale algo. Estar en estado de ebriedad es lo que los sufíes han llamado éxtasis, masti. Al principio puede sentirse mareado, al principio a veces puede sentir náuseas, pero dentro de 2-3 días, estos sentimientos desaparecerán y para el cuarto día sentirá una nueva energía en usted que nunca antes había conocido. Entonces el vértigo desaparecerá, y solo habrá una suave sensación de embriaguez. Así que no intente estar alerta sobre lo que está sucediendo. Deja que suceda y conviértete en uno con el suceso. Por la mañana, alerta. Por la tarde, medio alerta, medio descuidado. En la noche, completamente inadvertido. El círculo está completo. Luego, tírese al suelo boca abajo. Si alguien siente algún tipo de dolor en el centro del ombligo acostado en el suelo, puede girar sobre la espalda, de lo contrario no. Si siente algo, una sensación de dolor muy profunda en el estómago, gírese de espaldas, de lo contrario no. El ombligo en contacto con la tierra te dará una sensación de dicha, igual que antes, pero ahora lo has olvidado. Cuando eras un niño acostado sobre el pecho de tu madre, completamente inconsciente de cualquier preocupación, ansiedad, así que uno con la madre, tu corazón late con su corazón, tu respiración en sintonía con su respiración. Lo mismo ocurrirá con la tierra, porque la tierra es la madre. Por eso los hindúes llaman a la tierra la madre y al cielo el padre. Enraízate en él. Sienta una fusión como si se hubiera disuelto. El cuerpo se ha vuelto uno con la tierra. La forma ya no está ahí. Solo la tierra existe. Tú no estás allí. A esto es a lo que me refiero cuando digo romper la copa por completo. Olvídate de que lo estás. La tierra es, disuélvete en ella. Durante la hora de girar la música continuará. Muchos caerán antes de que termine la hora, pero todos tienen que caer cuando la música se detenga. Entonces, si siente que todavía no está en el estado de caída, vaya cada vez más rápido. Después de 45 minutos vuélvete completamente loco, así que para cuando termine la hora habrás caído. Y la sensación de caer es hermosa, así que no la manipules. Cae, y cuando haya caído, gírese sobre su estómago, únase, cierre los ojos. Esta fusión tiene que durar una hora. Entonces la meditación nocturna será de 2 horas, desde las 7 hasta las 9. No comas nada antes. A las 9 se dará la sugerencia de salir de esta borrachera profunda, de este éxtasis. Incluso fuera de él, es posible que no pueda caminar correctamente, pero no se moleste, disfrútelo. Luego come tu comida y vete a dormir. Otra cosa nueva, no estaré allí. Solo mi silla vacía estará allí. Pero no me extrañes porque en cierto sentido estaré allí, y en cierto sentido siempre ha habido una silla vacía frente a ti. Ahora mismo la silla está vacía porque no hay nadie sentado en ella. Te estoy hablando pero no hay nadie que te esté hablando.
Es difícil de entender, pero cuando el ego desaparece, los procesos pueden continuar. Puede seguir hablando, sentarse y caminar y comer, pero el centro ha desaparecido. Incluso ahora, la silla está vacía. Pero siempre estuve contigo hasta ahora en todos los campamentos porque no estabas preparado. Ahora siento que estás listo y debes ser ayudado a prepararte más para trabajar en mi ausencia, porque sintiendo que estoy ahí puedes sentir cierto entusiasmo que es falso. Con solo sentir que estoy presente, puedes hacer cosas que nunca quisiste hacer. Solo bajo mi influencia puedes esforzarte más. Eso no es de mucha ayuda, porque solo puede ser útil lo que sale de tu ser. Mi silla estará ahí, te estaré observando, pero te sientes completamente libre. Y no crea que no estoy allí porque eso puede deprimirlo y luego esa depresión perturbará su meditación. Estaré allí, y si meditas correctamente, siempre que tu meditación esté exactamente sintonizada, me verás, de modo que ese será el criterio de si realmente estás meditando o no. Muchos de ustedes podrán verme más intensamente de lo que pueden verme en este momento, y cada vez que me vean, pueden estar seguros de que las cosas están sucediendo en la dirección correcta. Entonces este será el criterio. Al final de este campamento, espero que el 90% de ustedes me hayan visto. El 10% puede fallar debido a sus mentes. Entonces, si me ves, no empieces a pensar en lo que está sucediendo, no empieces a pensar si es imaginación o una proyección o si realmente estoy ahí. No pienses, porque si piensas, enseguida desapareceré. Pensar se convertirá en una barrera. El polvo caerá sobre el espejo y no habrá reflejo. Siempre que el polvo no esté ahí, de repente te darás cuenta de mí más de lo que puedes estar consciente aquí, ahora mismo. Ser consciente del cuerpo físico no es mucha conciencia. Ser consciente del ser no físico es conciencia real. Debes aprender a trabajar sin mí. No puedes estar aquí siempre, tendrás que irte lejos. No puedes estar a mi alrededor para siempre, tienes otro trabajo que hacer. Has venido de diferentes países de todo el mundo. Tendrás que ir. Durante unos días estarás aquí conmigo, pero si te vuelves adicto a mi presencia física, entonces, en lugar de ser una ayuda, puede convertirse en una molestia, porque luego, cuando te vayas, me extrañarás. Tu meditación aquí debería ser tal que pueda suceder sin mi presencia. Entonces, donde quiera que vayas, la meditación no se verá afectada de ninguna manera. Y esto también hay que recordarlo. No puedo estar siempre en este cuerpo físico contigo. Un día u otro hay que dejar el vehículo físico. Mi trabajo está completo en lo que a mí respecta. Si llevo este vehículo físico, es solo para ti. Algún día hay que dejarlo caer. Antes de que suceda, debes estar listo para trabajar en mi ausencia, o en mi presencia no física, lo que significa lo mismo. Y una vez que puedas sentirme en mi ausencia, estarás libre de mí, y entonces, incluso si no estoy aquí en este cuerpo, el contacto no se perderá. Siempre sucede cuando hay un Buda. Su presencia física se vuelve tan significativa. Luego, cuando muere, todo se hace añicos. Incluso un discípulo como Ananda, el discípulo más íntimo de Gautama Buda, comenzó a llorar y a llorar cuando Buda dijo, «Ahora tengo que dejar este cuerpo». Durante 40 años, Ananda estuvo con Buda las 24 horas del día, como una sombra. Comenzó a llorar y a llorar como un niño. De repente se había quedado huérfano. Buda preguntó, ¿qué estás haciendo? Ananda dijo, ahora me será imposible crecer. No podía crecer cuando tú estabas allí, así que, ¿cómo puedo crecer ahora? Ahora pueden pasar millones de vidas antes de que vuelva a encontrarme con un Buda, así que estoy perdido. Buda dijo, mi comprensión es diferente, Ananda. Cuando no estoy allí, puedes iluminarte de inmediato, porque este ha sido mi sentimiento. Te has apegado demasiado a mí y ese apego funciona como un bloqueo. Te has apegado demasiado a mí, ese mismo apego funciona como una barrera. Y esto sucedió como dijo Buda. El día que Buda murió, Ananda se iluminó. Entonces no había nada a lo que aferrarse. Pero, ¿por qué esperar? Cuando yo muera, ¿te iluminarás? ¿Por qué esperar? Mi silla puede estar vacía, puedes sentir mi ausencia. Y recuerda, solo cuando puedas sentir mi ausencia podrás sentir mi presencia. Si no puede verme mientras mi vehículo físico no está allí, no me ha visto en absoluto.
Esta es mi promesa. Estaré allí en la silla vacía no estará realmente vacía. Así que compórtate, la silla no estará vacía. Pero es mejor que aprendas a estar en contacto con mi ser no físico. Ese es un toque y contacto más profundo e íntimo. Por eso digo que una nueva fase de mi trabajo comienza con este campamento, y lo llamo un Samadhi Sadhana Shivir. No es solo la meditación lo que les voy a enseñar, es el éxtasis absoluto. No es solo el primer paso, es el último. Solo se necesita la no mente de su parte y todo está listo. Solo esté alerta para no pensar mucho. El tiempo restante entre estas tres meditaciones, permanece cada vez más en silencio, no hables. Si quieres hacer algo, ríete, baila, haz algo intenso y físico pero no mental. Salga a caminar, salga a correr, salte bajo el sol, recuéstese en la tierra, mire al cielo, disfrute, pero no permita que la mente funcione mucho. Ríe, llora, llora, pero no pienses. Si puedes estar sin pensar en estas tres meditaciones y el tiempo entre ellas, luego de tres o cuatro días sentirás de repente que una carga ha desaparecido. El corazón se ha vuelto ligero, el cuerpo ingrávido y estás listo para dar un salto hacia lo desconocido. Maestro, la última parte de lo que nos dijiste es muy hermosa y feliz, pero la primera parte es muy aterradora. Romper la copa, sufrir, caer al suelo, no estar allí. Entonces entran nuestras mentes y jugamos trucos con nuestros cuerpos. Decimos, tengo este dolor. Tengo esta ampolla, ¿puede darnos alguna pista sobre cómo podemos superar las barreras que nos creamos cuando nos enfrentamos al miedo? Cualquier conflicto creará más barreras. Si hay miedo y empiezas a hacer algo al respecto, entonces ha entrado un nuevo miedo, miedo al miedo. Se ha vuelto más complejo. Así que lo único que hay que hacer es, si hay miedo, acéptalo. No hagas nada al respecto porque hacerlo no ayudará. Todo lo que hagas por miedo creará más miedo. Cualquier cosa que haga por confusión aumentará aún más la confusión. Lo único que se puede hacer es no hacer nada. Si el miedo está ahí, anote que el miedo está ahí y acéptelo. ¿Qué puedes hacer? Nada puede hacerse. El miedo está ahí. Mira, si puedes anotar el hecho de que el miedo está ahí, ¿dónde está entonces el miedo? Lo has aceptado. Se ha disuelto. La aceptación se disuelve, solo la aceptación, nada más. Si luchas, creas otra perturbación y esto puede continuar ad infinitum. Entonces no tiene fin. La gente viene a mí y me dice, tenemos mucho miedo, ¿qué debemos hacer? Si les doy algo que hacer, lo harán con el ser que está lleno de miedo, por lo que la acción saldrá de su miedo. La acción que surge del miedo no puede ser otra cosa que miedo. Escuché que Adolf Hitler sufría de depresión profunda, melancolía y los psicólogos decían que se debía a algún complejo de inferioridad oculto. Así que llamaron a todos los psicólogos arios. Lo intentaron pero no pudieron ayudar, nada salió de su análisis. Así que sugirieron que se llamara un psicoanalista judío. Hitler no estaba listo al principio para llamar a un judío, pero al no ver ninguna salida, tuvo que ceder. Se llamó a un gran psicoanalista judío. Analizó, penetró profundamente en la mente de Hitler, los sueños y luego sugirió, nada es un problema. Simplemente repita una cosa continuamente. Soy importante, soy significativo, soy indispensable. Que sea un mantra. De noche, de día, siempre que recuerdes, repite. Soy importante, soy significativo, soy indispensable. Hitler dijo, detente. Me estás dando un mal consejo. El psicoanalista no pudo entender. Él preguntó, ¿qué quieres decir? ¿Por qué llamas a esto un mal consejo? Hitler dijo, porque todo lo que digo, soy tan mentiroso que no puedo creerlo. Soy un mentiroso, no puedo creer lo que diga. Si me dices que repita soy indispensable, sé que es mentira. Lo estoy diciendo. Soy un mentiroso. De mentiras, si repites algo se convertirá en mentira. Por miedo, si haces algo, volverá a ser miedo. Por odio, si tratas de amar, ese amor será solo un odio oculto. No puede ser otra cosa, estás lleno de odio. Ve a los predicadores y te dirán, trata de amar. Están diciendo tonterías porque ¿cómo puede una persona llena de odio tratar de amar? Si trata de amar, este amor saldrá del odio. Ya estará envenenado, envenenado desde la misma fuente.
Y esta es la miseria de todos los predicadores. Gandhi les dijo a las personas que eran violentas que trataran de no ser violentas. Entonces su no violencia surge de la violencia, por lo que su no violencia es solo una fachada, solo una cara para mostrar. En el fondo, están hirviendo de violencia. Si tu brahmacharya, tu celibato, proviene de demasiada sexualidad, será sexo pervertido, nada más. Así que, por favor, no cree ningún conflicto. Si tiene un problema, no cree otro. Quédate con uno, no luches y crea otro. Es más fácil resolver un problema que resolver otro. El primero está cerca de la fuente, el segundo se retirará aún más. Cuanto más lejos, más imposible se vuelve resolverlo. Si tienes miedo, tienes miedo, ¿por qué convertirlo en un problema? Entonces sabes que tienes miedo, al igual que tienes dos manos. ¿Por qué crear un problema a partir de eso, como si solo tuviera una nariz, no dos? ¿Por qué crear un problema a partir de eso? El miedo está ahí, acéptalo, anótalo. Acéptalo, no te preocupes por eso. Lo que sucederá, de repente sentirás que ha desaparecido. Esta es la alquimia interior. Un problema desaparece si lo aceptas, y un problema se vuelve cada vez más complejo si creas algún conflicto con él. Sí, el sufrimiento está ahí, y de repente llega el miedo, acéptalo. Está ahí y no se puede hacer nada al respecto. Cuando digo que no se puede hacer nada al respecto, no crean que les estoy hablando de pesimismo. Cuando digo que no se puede hacer nada al respecto, te estoy dando la clave para solucionarlo. El sufrimiento está ahí. Es parte de la vida y parte del crecimiento. No hay nada malo en ello. El sufrimiento se vuelve malo solo cuando es simplemente destructivo y nada creativo. El sufrimiento se vuelve malo solo cuando uno sufre y no se gana nada con él. Pero les digo que lo divino se puede obtener a través del sufrimiento. Luego se vuelve creativo. La oscuridad es hermosa si pronto amanece. La oscuridad es peligrosa si es interminable, no conduce a ningún amanecer, simplemente continúa y continúa y tú sigues moviéndote en una rutina, en un círculo vicioso. Esto es lo que te está pasando. Solo para escapar de un sufrimiento creas otro, luego para escapar de otro, otro. Y esto sigue y sigue, y todos esos sufrimientos que no has vivido te esperan. Has escapado, y escapas de un sufrimiento a otro, porque una mente que estaba creando sufrimiento creará más. Entonces puedes escapar de este sufrimiento a otro, pero el sufrimiento estará ahí porque tu mente es la fuerza creativa. Acepta el sufrimiento y pasa por él, no escapes. Esta es una dimensión totalmente diferente en la que trabajar. El sufrimiento está ahí, encuéntrelo, páselo. El miedo estará ahí, acéptalo. Temblarás, así que temblarás. ¿Por qué crear una fachada que no tiemble, que no tenga miedo? Si eres un cobarde, acéptalo. Todo el mundo es un cobarde. Las personas a las que llamas valientes son solo fachadas. En el fondo son tan cobardes como cualquier otra persona, más bien, más cobardes. Solo para ocultar esa cobardía, han creado una sensación de valentía a su alrededor y, a veces, actúan de tal manera que todos saben que no son cobardes. Su valentía es solo una pantalla. ¿Cómo puede el hombre ser valiente? La muerte está ahí. ¿Cómo puede el hombre ser valiente? El hombre es solo una hoja en el viento. ¿Cómo puede la hoja ayudar a temblar? Cuando el viento sopla, la hoja va a temblar. Pero nunca le dices a la hoja, eres un cobarde. Solo dices que la hoja está viva. Entonces, cuando tiemblas y el miedo se apodera de ti, eres una hoja en el viento. Hermoso, ¿por qué crear un problema? Pero la sociedad ha creado problemas con todo. Si un niño le tiene miedo a la oscuridad, le decimos, no tengas miedo, sé valiente. ¿Por qué? El niño es inocente, naturalmente siente miedo en la oscuridad. Lo obligas, sé valiente. Entonces él también fuerza, luego se pone tenso. Entonces soporta la oscuridad, pero ahora está tenso. Ahora todo su ser está a punto de temblar y lo reprime. Este temblor reprimido lo seguirá durante toda su vida. Era bueno temblar en la oscuridad, no pasaba nada. Era bueno llorar y correr, no pasaba nada. El niño habría salido de la oscuridad con más experiencia, más conocimiento. Y se habría dado cuenta, si hubiera pasado por la oscuridad temblando y llorando, que no había nada que temer.
suprimido, nunca experimentas la cosa en su totalidad, nunca ganas nada de ella. La sabiduría viene a través del sufrimiento y la sabiduría a través de la aceptación. No mires a la sociedad y su condena. Nadie está aquí para juzgarte y nadie puede pretender ser juez. No juzgues a los demás y no te dejes perturbar ni perturbar el juicio de los demás. Estás solo y eres único. Nunca lo fuiste antes, nunca lo volverás a ser. Eres hermoso. Acéptalo. Y pase lo que pase, déjalo pasar y atraviesa. Pronto, el sufrimiento será un aprendizaje y luego se volverá creativo. El miedo te dará valentía. De la ira vendrá la compasión. De la comprensión del odio, nacerá el amor para ti. Pero esto ocurre no en un conflicto, sino en un paso con conciencia alerta. Acepta y pasa a través de ella. Y si te esfuerzas por pasar por cada experiencia, entonces habrá muerte, la experiencia más intensa. La vida no es nada en comparación con ella porque la vida no puede ser tan intensa como la muerte. La vida se extiende durante mucho tiempo, 70 años, 100 años. La muerte es intensa porque no se extiende, es en un solo momento. La vida tiene que pasar por 100 o 70 años, no puede ser tan intensa. La muerte llega en un solo momento, viene completo, no fragmentario. Será tan intenso que no podrás conocer nada más intenso. Pero si tienes miedo, si has escapado antes de que llegue la muerte y estás inconsciente debido al miedo, has perdido una de las oportunidades doradas, la puerta dorada. Si toda tu vida has estado aceptando cosas, cuando llegue la muerte, con paciencia, pasivamente, las aceptarás y entrarás en ellas sin ningún esfuerzo por escapar. Si puedes entrar en la muerte de forma pasiva, silenciosa, sin ningún esfuerzo, la muerte desaparece. Cuando Krishna, Cristo, Buda, Mahavira dicen que eres inmortal, esto también puede suceder aquí en este campo, porque Samadhi es muerte, Dhyana es muerte, meditación es muerte. Muchas veces habrá momentos en los que de repente sentirá que se está muriendo. No escapes, deja que suceda. Si permites que suceda, la muerte se ha ido, la muerte ya no existe y la llama interior, sin principio, sin fin, ha surgido. Siempre ha estado ahí, ahora puedes sentirlo. Así que este debería ser el sutra. Con miedo, odio, celos, lo que sea, no crees un problema. Acéptalo, permítelo, pásalo y vencerás todo sufrimiento, toda muerte. Y te convertirás en un jina, uno victorioso. Maestro, cuando hablas de que tenemos que sufrir, nos dices que estemos alegres al mismo tiempo. Intentar comprometer estas dos cosas parece difícil. Cuando digo sufrir con alegría parece paradójico y tu mente empieza a pensar en cómo comprometerse, porque para ti son contradictorios. No lo son, solo parecen contradictorios. Usted puede disfrutar de sufrimiento. ¿Cuál es el secreto, cómo disfrutar del sufrimiento? Lo primero es, si no escapas, si permites que el sufrimiento esté ahí, si estás listo para enfrentarlo, si no estás tratando de olvidarlo de alguna manera, entonces eres diferente. El sufrimiento está ahí, pero a tu alrededor. No está en el centro, está en la periferia. Es imposible que el sufrimiento esté en el centro, no está en la naturaleza de las cosas. Siempre está en la periferia y tú eres el centro. Entonces, cuando permites que suceda, no escapas, no corres, no estás en pánico, de repente te das cuenta de que el sufrimiento está en la periferia como si le estuviera sucediendo a otra persona, no a ti, y lo estás mirando. Una alegría sutil se esparce por todo tu ser porque te has dado cuenta de una de las verdades básicas de la vida, que eres una dicha y no un sufrimiento. Así que cuando digo que lo disfrutes, no me refiero a convertirte en masoquista, no me refiero a crear sufrimiento para ti mismo y disfrutarlo. No me refiero a ir y caer de un acantilado, tener fracturas y luego disfrutarlo, no. Hay gente de ese tipo y muchos de ellos se han convertido en ascetas, tapasvis. Se están creando sufrimiento. Son masoquistas, están enfermos. Son gente muy peligrosa. Querían hacer sufrir a los demás, pero no eran tan valientes. Querían matar a otros, ser violentos con otros, lisiar a otros, pero no eran tan valientes, por lo que toda su violencia se ha vuelto hacia adentro. Ahora se están paralizando, torturándose y disfrutando. No estoy diciendo que seas masoquista.
Simplemente digo que el sufrimiento está ahí, no necesitas buscarlo. Ya hay suficiente sufrimiento, no es necesario que vayas a buscar. El sufrimiento ya está ahí. La vida, por su propia naturaleza, crea sufrimiento. La enfermedad está ahí, la muerte está ahí, el cuerpo está ahí, por su propia naturaleza se crea el sufrimiento. Míralo, míralo con ojos muy desapasionados. Míralo. ¿Qué es? ¿Qué está sucediendo? No escapes. Inmediatamente la mente dice, escapa de aquí, no lo mires. Pero si escapas, no podrás ser feliz. La próxima vez que se enferme y el médico le sugiera permanecer en cama, tómelo como una bendición. Cierra los ojos y descansa en la cama y solo mira la enfermedad. Míralo, lo que es. No trates de analizarlo, no entres en teorías, solo míralo, lo que es. Todo el cuerpo cansado, febril, obsérvalo. De repente sentirás que estás rodeado de fiebre, pero hay un punto muy frío dentro de ti. La fiebre no puede tocarlo, no puede influir en él. Todo el cuerpo puede arder, pero ese punto frío no se puede tocar. He oído hablar de una monja zen. Ella murió, pero antes de morir preguntó a sus discípulos. ¿Qué sugieres? ¿Cómo debo morir? Es una vieja tradición en el zen que los maestros preguntan. Pueden morir conscientemente, entonces pueden pedir. Y son tan juguetones incluso con la muerte, tan divertidos al respecto, bromeando, riendo, disfrutan ideando métodos para morir. Entonces los discípulos pueden sugerir, maestro, esto será bueno, muere de cabeza. O alguien sugiere, caminando, porque nunca hemos visto a nadie morir caminando. Entonces esta monja zen preguntó, ¿qué sugieres? Dijeron, será bueno si preparamos un fuego, y tú te sientas en él y mueres meditando. Ella dijo, esto es hermoso y nunca antes se había oído hablar de él. Así que prepararon una pira funeraria, la monja se acomodó en ella, se sentó en una postura de Buda y luego encendieron el fuego. Un hombre de la multitud preguntó, ¿cómo se siente allí? Hace tanto calor que ni siquiera puedo acercarme a preguntarte, por eso estoy gritando. ¿Cómo se siente allí? La monja se rió y dijo, solo un tonto puede hacer una pregunta así, ¿cómo se siente allí? Allí siempre se siente genial, perfectamente genial. Ella está hablando de su ser interior, el centro. Allí siempre es genial, y solo una persona tonta puede preguntar. ¿Por qué dice que solo una persona tonta puede preguntar? Es obvio. Cuando una persona está lista para sentarse en un fuego meditando, y luego el fuego está ardiendo y ella está sentada en silencio, obviamente muestra que esta persona debe haber alcanzado el punto frío más interno que no puede ser perturbado por ningún fuego. De lo contrario, no es posible. Así que cuando estés acostado en tu cama con fiebre, en llamas, todo el cuerpo ardiendo, solo míralo. Observando, retrocederá hacia la fuente. Observando, ganarás equilibrio, un ritmo. Mirando, sin hacer nada. ¿Qué puedes hacer? La fiebre está ahí, tienes que atravesarla. De nada sirve luchar innecesariamente con él. Estás descansando, y si luchas con la fiebre te pondrás más febril, eso es todo. Así que míralo. Al ver la fiebre, te enfrías. Viendo más, te vuelves más genial. Con solo mirar, llegas a un pico tan fresco que incluso el Himalaya se sentirá celoso. Incluso sus picos no son tan fríos. Este es el Gaurisankar, el Everest interior. Y cuando sientes que la fiebre ha desaparecido realmente nunca ha estado ahí. Solo ha estado en el cuerpo, muy, muy lejos. Existe un espacio infinito entre usted y su cuerpo. Espacio infinito, digo. Existe una brecha infranqueable entre usted y su cuerpo. Todo el sufrimiento existe en la periferia. Los hindúes dicen que es un sueño porque la distancia es inmensa, infranqueable. Es como un sueño que ocurre en algún otro lugar, que no te sucede a ti, en algún otro mundo, en algún otro planeta. Cuando ves sufrir de repente, no eres el que sufre y empiezas a disfrutar. A través del sufrimiento te vuelves consciente del polo opuesto, el ser interior dichoso. Entonces, cuando digo disfrutar, estoy diciendo, mira. Regrese a la fuente, céntrese. Entonces, de repente, no hay agonía, solo existe el éxtasis. Los que están en la periferia viven en agonía. Para ellos, no hay éxtasis. Para aquellos que han venido a su centro, no existe agonía.
Para ellos, solo éxtasis. Cuando digo romper la taza, está rompiendo la periferia. Y cuando digo estar totalmente vacío, es volver a la fuente original, porque a través del vacío nacemos y al vacío regresamos. Vacío es la palabra, de verdad, que es mejor usar que Dios, porque con Dios empezamos a sentir que hay alguien. De modo que Buda nunca usa a Dios, siempre usa Shunyata. Vacuidad, nada. En el centro eres un no ser, una nada, solo un vasto espacio, eternamente fresco, silencioso, dichoso. Así que cuando digo disfrutar me refiero a mirar y disfrutarás. Cuando digo que disfrutes, me refiero a que no te escapes. Suficiente por hoy.